proyecto de ley. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la Comisión de Salud. Hoy un día histórico no solo porque en Panamá se desarrolla la Cumbre de los Pueblos, en el marco de la Cumbre de las Américas, que hoy sí puede llamarse tal, porque tendrá presente la voz del hermano pueblo cubano que durante décadas estuvo excluido e injusta y absurdamente. Y no solo es histórico por este importante acontecimiento, sino porque hoy en el seno de la democracia, en el seno de este Parlamento, tenemos que abordar un tema trascendental que va a posibilitar romper un paradigma que ha respondido a una lógica absurda que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a la humanidad entera. Pero para entender el problema hay que mirarlo y comprenderlo desde todas sus dimensiones. Y para ello quisiera comentarles, por ejemplo, lo que el informe presentado en la ciudad de Nueva York en junio del 2011 por parte de la Comisión Global sobre las Políticas de Drogas, conformada por líderes mundiales de alto nivel de distintos países y regiones del mundo, pero también de distintas posiciones político-ideológicas, decía, en donde hace un llamado a los estados del mundo a reconocer la necesidad de romper el tabú sobre el debate y la reforma legal en materia de las drogas en los distintos países. El resumen general señala que efectivamente la guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para los individuos y las sociedades alrededor del mundo. Esto no es un tema de fe, esto es un tema que puede evidenciarse en los resultados catastróficos que existen en los diferentes países. También menciona que los inmensos recursos destinados a la criminalización y las medidas represivas orientadas a productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales han fracasado eficazmente en reducir la oferta y el consumo. Y las aparentes victorias, entre comillas, en la eliminación de una u otra organización o fuente de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes vinculadas al narcotráfico. En esta misma línea, el informe de la OEA en el 2013 recomienda a los estados la despenalización del consumo de drogas y que debe ser esta considerada como la base en cualquier formulación y estrategia de salud pública. Pero también la Organización Mundial de la Salud, en su informe presentado en septiembre del año pasado, en el 2014, en donde las directrices de este informe apuntan a la despenalización de una serie de comportamientos, no solo respecto al uso de drogas en las poblaciones clave, sino que por razones de salud pública deben darse a fin de mejorar el acceso y la utilización de los servicios de salud para reducir la posibilidad de la adopción de comportamientos riesgosos y las tasas de encarcelamiento. Han pasado más de 50 años desde la Convención Única de Estupefacientes y más de 40 años después de que Nixon impulsara y planteara la guerra a las drogas desde el gobierno norteamericano, involucrando a América Latina, y los resultados evidentes de este fracaso están a la vista de todos. Algunos elementos para el debate y la discusión y una comprensión integral de este problema. Solo en la última década, el consumo de opiáceos y de cocaína en el mundo incrementó de 13 a 17 millones de consumidores al año. El consumo de cocaína, de cannabis, de 147 a 160 millones de consumidores al año. El incremento descomunal del tráfico de armas es una realidad palpable y evidente, así como el lavado del dinero que involucra más de 600 mil millones de dólares al año. Ni hablar de la violencia relacionada con el fenómeno social de las drogas, que solo para poner el ejemplo mexicano, hasta el 2012 llegaron a 60.000 y más los muertos como consecuencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Esto solo para poner algunas realidades que sustentan la afirmación de que la guerra contra las drogas
con ese enfoque prohibicionista impulsado desde una perspectiva de los intereses de Norteamérica, ha fracasado en el mundo y obviamente en la región. La política norteamericana incidió fuertemente en la legislación sobre drogas en nuestra región. En el caso ecuatoriano, este enfoque orientó los contenidos de la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del 1990, más conocida como la Ley 108, que criminaliza y castiga todo lo vinculado a las drogas, incluyendo consumidores, a las llamadas mulas, a los campesinos que encontraron y encuentran en la siembra y el cultivo para el narcotráfico un mecanismo y una forma de sobrevivencia, de subsistencia, y que ocasionaron, por ejemplo, que el Ecuador llegara a ser el país en la región con mayor sobrepoblación penitenciaria, que incluía dentro de esta sobrepoblación penitenciaria el 45% de presos vinculados al fenómeno social de las drogas. Estas leyes y algunos otros acuerdos permitieron acciones e intervenciones de espionaje, particularmente de Estados Unidos, con el pretexto de actividades antinarcóticas, que trajo como consecuencia, solo para poner algunos ejemplos, la destrucción de decenas de embarcaciones de migrantes por parte de la Marina de Estados Unidos, o un fuerte impacto, por ejemplo, en el medio ambiente y en la salud de las familias de la frontera por las fumigaciones con glifosato, solo para mencionar algunos elementos. En resumen, podemos decir que en el mundo existen dos enfoques, dos visiones, dos paradigmas. El prohibicionista muy extendido desde mediados del siglo XX con la llamada guerra a las drogas, cuyo fundamento es que las drogas son malas y hay que exterminarlas sin importar el costo, en donde el castigo es una herramienta de acción y el abordaje punitivo centra la política en la sustancia y en el mercado, y que considera a las drogas como un problema individual. Frente al otro paradigma, que es el modelo de reducción de riesgos y daños, que se sustenta en la premisa de que es imposible para la humanidad eliminar por completo el consumo de drogas. Por tanto, la mejor y más eficaz manera de actuar es reduciendo los problemas vinculados a esta temática. Desde la perspectiva de salud, que es la que obviamente nos motiva y nos mueve en este debate, implica reducir las barreras sociales y profesionales que impiden que las personas que usan y consumen sustancias psicoactivas accedan a los servicios de salud y que estos se adapten a las necesidades de los usuarios. Este enfoque de reducción de riesgos y daños tiene como herramienta la intervención integral del abordaje frente al fenómeno social de las drogas. Y la política se centra en el ser humano y en la salud, y evidentemente lo concibe como un problema de la sociedad y un problema de salud pública. Todo esto nos conduce a afirmar que el camino correcto para un abordaje eficiente y eficaz del fenómeno social de las drogas es a través del enfoque de reducción de riesgos y daños. Y para ello se requiere, evidentemente, una nueva institucionalidad que responda a la política pública nacional y no a intereses extranjeros, y que bajo estas directrices esté ubicada en el espacio que corresponde, que es en donde se formulan y se ejecutan las políticas públicas. Pero lo más valioso de este proyecto es la posibilidad de incorporar elementos fundamentales para una prevención integral que orientará la definición de las políticas públicas y la estructuración de planes y programas que se apunten en cuatro niveles, tendientes a garantizar los derechos a la información, a no ser discriminado, el derecho fundamental a la salud y a no ser criminalizado por el uso, consumo o dependencia de cualquier tipo de droga o sustancia sujeta a fiscalización. Y si bien el informe recoge el sentido mismo de esta orientación, considero necesario profundizarlo, ampliarlo, desarrollarlo aún más, dejando expresamente establecidos estos lineamientos, concluyo, presidenta, incluyendo los responsables de su aplicación. Por otro lado, también es importante y relevante mencionar
la necesidad o las competencias que la Secretaría Técnica tiene sobre la generación de información basada en evidencia científica sobre el abordaje correcto frente al fenómeno social de las drogas. Pero finalmente, es necesario que no solo califique y autorice temas de investigación, sino que las propicie, las impulse, las financie y las cofinancie, incorporando también investigación referente a fenómenos conductuales, cognitivos y emotivos. Finalmente, Presidenta, estoy seguro que un debate serio, un debate objetivo y en función del interés nacional va a permitir nutrir los contenidos de una importante ley para que esta Asamblea le entregue al país y sobre todo a las nuevas generaciones un marco legal que esté en sintonía plena con los objetivos del buen vivir. Muchas gracias, Presidenta. Eran las expresiones de la Asamblea.